Parece que los problemas ante la justicia para Luis Miguel no tienen fin. Y es que después de que su ex-manager William Brockhaus le ganara una demanda por incumplimiento de contrato, el cantante no le ha pagado el millón de dólares que un juez de Nueva York ordenó como compensación. Así que con el objetivo de exigirle el dinero, le pusieron una nueva demanda en Los Ángeles, ciudad donde vive el sol, quien brilló por su ausencia en esta, la primera audiencia, donde suelta la sopa pudo hablar con el abogado del demandante, quien nos explicó por qué Luismi no asistió a la cita legal. La razón por la que no apareció hoy, según la corte, es porque no se le avisó con lo suficiente días para presentarse. Sabe que lo estamos buscando desde hace semanas y le facilitamos los papeles hace 10 días diciéndole que esto iba a pasar. Y bajo la ley de California tienes que presentar los papeles en persona durante los últimos 10 días antes. Nosotros lo hicimos hace 7 días. ¿Pero por qué Luis Miguel no le ha pagado a su ex-manager el dinero que le ordenó el juez? No tengo ni idea de por qué no pagó. Él debe un millón de dólares al señor Brockhaus porque no quiso pagarle su compensación por trabajar con él. No sé por qué jamás pagó. De hecho, nunca fue a la corte a explicar por qué no pagó. Y tampoco sé por qué no está pagando ahora. Él no quiere pagar. Eso es malo porque la corte se lo ha dicho. Él tiene que pagar. De hecho, el siguiente encuentro judicial tendrá lugar el próximo 9 de marzo. Y los demandantes saben que será una de las últimas oportunidades para aflojar la lana. Sabemos que tiene contratos con MGM, donde él va a recibir dinero. También tiene proyectos como entrevistas y conciertos. Y el dinero va a salir de ahí. Debemos saber de dónde sale el dinero. Él gana millones de dólares cada año y lo tiene en algún lugar. Queremos saber dónde está y le forzaremos a decir dónde. Next time, does Luis Miguel has to be present or just alone? Él mismo. Y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?